Hey friends, welcome back to my channel. In this video, I'm about to share with you guys a haul that I'm about to do at Walgreens. As you can see here, I'm outside at Walgreens and I did went to a different one and I purchased the trolley candy and the registry where it did print for some reason. And this one that I'm right here, this is the one that that registry where didn't print for the Black Forest candy. So yeah, and this one, that was good that they did it different. So I got a total of 6 registry awards for $1.99. If you guys want to get more than one, you guys have to pay them in separate transactions. So that way this registry award is gonna print. So I got 6 of them. And I also got this Catalina that spent 20 get 5,000 points. Then I asked the cashier if he could check for me if he had any other coupons, and this is the one that he had there in the trash. So this is a spend 25 get a 7,000 points. So I'm going to be using this one together with a perk that I have on my account that is spend 20 get a 7,000 points. So this is the one that I'm going to be using together with all this register rewards plus coupons and of course my perk that I have on my account. So yeah guys, let's go into Walgreens to see what I'm going to be getting. So these are the first product that I'm going to be getting at this Walgreens, that is this unicorn. It is on sale for only $5.99 with the 70% off. Regular price was $19.99. So I'm getting this at this Walgreens that I came to get the trolley candy that registered where it is printed on this store. So that's why I decided to come to this different Walgreens, and I'm getting the total of 4 trolley and this unicorn for only $5.99. And I'm going to be sharing with you guys the rest of the products that I'm going to be getting in the other Walgreens. And now I'm here in the second Walgreens that I came. Here I'm going to be getting some of the Christmas products that are for 70% off. I'm not sure if I'm going to be getting this one. I know the gold product, it is priced at $0.89. I'm also going to be getting 2 of these Christmas trees. They are priced at $0.59 with the 70% off. I'm also going to be getting this gift set that is the bath bombs. They are also for 70% off. So those are for $3.60. And now let's go get some products that those are the products that I planned to get to use those perks that I have in my account that is spend 20 get 7,000 points, and the other one that I got from the previous store for spending 25 get 7,000 points. So I'm gonna be getting 3 of this Crest toothpaste. They are priced at $2.99, and for this we have a $5 on a purchase of 3-digit coupon. Now let's go get the other products in order to have the total of $25. For this one I decided to get the Arm & Hammer since I have Pilly coupons. So I'm going to be getting 3 of the Arm & Hammer power packs. They are also on sale for $1.99. I'm going to be getting 3 of them, and I'm also going to be getting 6 of those Arm & Hammer detergent. They are also on sale for $1.99. For this one, like I said, I have Pillies that they are $1 for each product. I have 9 of them, and I'm also gonna add this Aveeno. This is priced at $3.99, and the other one half off. For that one, I'm gonna pay $1.99. I'm gonna use the $5 manufacturer coupon that I have. And now I'm ready to go and check out. Here in the first transaction that I did, my total before coupons was $37.62. After coupons, my total was $13.67. That was for the Arm & Hammer Crest and for the Christmas products. I'm returning the Crest since unfortunately my digital coupon didn't came off, and neither did the register where it didn't print for the $6 for buying 3 of the Crest products. But I'll be explaining you guys a little bit more when I get back home. And yeah guys, these are all the products that I got at my in-store Walgreens haul that I recorded for you guys. If you guys did watch the beginning of this video, I did share with you guys the in-store video, products that I was going to be getting and recording for you guys. So this was at 2 different Walgreens.
as you guys saw on my video, on the first store that I went, which I knew the store was printing the register rewards, so I went to that one first because I wanted to use those register rewards to the other transaction that I wanted to do. And as you guys saw on my video, I did show you guys the register rewards I was going to be using, plus the coupons that I was going to use for that. Also, the spend 25 get a 7,000 points. Plus, I also forgot, I didn't show you guys the Pili's coupons that I have, but I'm going to be inserting a picture of those Pili coupons that I use. So yeah, I also use those manufacturer coupons for that. But just remember, guys, this year you could guys do this till Saturday, January the 12th. But I couldn't wait to share with you guys, so that's why I decided to do this deal today, even though I don't have my insert coupons today for some of the deals that I got today. So yeah, I'm gonna be getting my insert till tomorrow, hopefully. So yeah, let me show you guys what I did at the first store that I went. I got three of the trolley candy. They are priced at $1.99. It's also, I'm qualifying the Black Forest candy since yesterday I purchased those and that register where did print at this Walgreens that I went. This time I wanted to get this trolley. So they are priced at $1.99. When you buy one, you get back that $1.99 register. We're making it totally free. I wanted to get more than five, but the manager will let me only get four of them. But that's okay. I still did really good with only five. Register rewards for $1.99. Well, so you what you guys want to do in order to get more than one register reward, of course you guys want to pay them separate in separate transactions. So that's what I did. I paid them in separate transaction and got back the $4 register rewards for $1.99. And the other one that I used that was from yesterday on the Black Forest candy gummy bears. So those register rewards, like I mentioned, I did use the register rewards for in this transaction. At that same store where I got this really nice unicorn for my daughter that she loves, this unicorn. So this regular price was $19.99, 70% off. I pay only $5.99 and I pay $5 in points and I'm pay only 99 cents plus tax. I forgot how much I paid. I couldn't find the receipt. So yeah, my second transaction, it was an awesome deal that I did, guys, in this Arm & Hammer detergent. It was totally free plus an awesome money maker after those points that I got back. So if you guys watch my video on the best deals that I shared with you guys earlier today, I did share with you guys about this deal on the Arm & Hammer. They are priced at $1.99. If you guys have those Pili coupons for $1.01, those Pili coupons for the detergent, I did found them 2 days ago at Family Dollar when I was doing my Insta Family Dollar haul that I did record for you guys too. I did find those coupons on the bigger bottles for $1.01. So I got 1, 2, 3, 4, 6 of the Arm & Hammer detergent. I used 6 of those coupons, Pili coupons, $1.01. I also got 3 of the Arm & Hammer power packs that are also $1.99, and I also had 3 Pili coupons. And those coupons, I got those on some of the products that I purchased a few weeks ago, I believe actually months ago. So yeah, those are $1.01. So I also used 3 of those Pili's for that. And in the same transaction, I also purchased the Aveeno. This Aveeno, I buy one get one 50% off. For one, I did pay $3.99 for the other one, $1.99. And for this one, I had a coupon that Walgreens printed a few weeks ago that it was $5 and a purchase of 2. It would be even better if I had my insert coupons, but yeah, I'm going to be getting my inserts till tomorrow. If you guys have your insert coupons for $3 and want to make sure to use those, so that's going to take off $6 off if you guys purchase this. And remember, guys, for this transaction, I used that the coupon that I mentioned at the beginning of the video, that is spend 25 get a 7,000 points plus my perk that I had on my account, spend 20 get a 7,000 points. So I got back in total of 14,000 points in this transaction. I also got this in order to use some of the register rewards. I added this Christmas trees for only 59 cents. Regular price was not $1.99, but they are 59 cents. I got the silver one and the gold one. And now let me show you guys
all the coupons that I did use. I forgot to mention something really important. If you guys watch the Insta video that I recorded for you guys, I show you guys I was gonna get that Crest toothpaste, which I end up returning that. The Crest toothpaste deal, it is buy three, get a $6 registered reward, and we have a $5 digital coupon on your Walgreens account that is a $5 on a purchase of three. That digital coupon didn't come off, and I was gonna let it go through without the digital coupon coming off, since I knew I would call customer service and they would just add the 5,000 points, which the registered reward didn't print for the Crest either. So I end up returning those products at the end, as you guys saw on my video that I was returning those products. So what they did, they gave me back the $11.97 that I paid for the Crest toothpaste. So yeah, I got that back on my card that I pay with, since I didn't pay with points in this transaction. My plans was to use a $5 manufacturer coupon for the Crest, and that way I was gonna be able to use some points in this transaction, since I was gonna have a total of about $25 or more for the in manufacturer coupons. So yeah, I was gonna be able to use at least the 5,000 points that we're allowed to use at Walgreens now. But yeah, if you guys didn't know, if you guys have the total in manufacturer coupons, the total of the amount that you're gonna spend in order to get those points back, you need to have the same amount of coupons. If you guys didn't know that, you can. And if you guys want me to explain a little bit about this, let me know in the comments down below, and I will make a different video, since if I explain more, I'm gonna make this video really long. And if you guys know, I do this my videos in English and Spanish. So yeah, let me show you guys what I paid after coupons, and this was with the Crest. Let me show you with the Crest toothpaste without the digital coupon working. So my total was $13.67, and let me show you guys, I got 14,000 points back for spending 25. My perk actually was spend 20, get 7,000 points, and that Catalina that I that one of the cashier gave me at this store, it was spend 25, get 7,000 points. So I got a total of 14,000 points. So after I returned the Crest and got back the $11.97, all these products ended up being totally free, guys, and with a money maker of $12.30, which I was really excited about this deal, that I knew it was going to be totally free plus a money maker. So yeah, guys, if your Walgreens is printing the register reward, make sure to get you free candy, so that way you could roll your register rewards for any other products that you want to get. I was going to get the Scat Bad Tissue, that is the Comfort Plus, but my Walgreens didn't have those. Probably gonna go back to a different Walgreens to see if they have those and do the deal, and I'm gonna be sharing with you guys that too. So yeah, I was pretty excited about this Arm & Hammer deal that I did, that it was totally free, including this and that vino. So yeah, and this I got back the total of $12.30 after when I returned that. I got back that to my card, and plus the 14,000 points that I got back in this transaction. And my last transaction, I did the 70% off Christmas. This Christmas it was priced, let me see, for 89 cents, and this gift set is priced at $3.60. regular price was $12, so yeah, it is for 70% off. I did pay $4 in points and pay out of pocket only 86 cents, which it was a good deal. And yeah, guys, I think that's about it for this video. If you guys have any questions, comment down below, and I will see you back on my next video. Bye. Hola, bienvenidos nuevamente aquí a mi canal. En este video les quiero compartir una compra que estoy a punto de realizar aquí en la tienda de Walgreens. Como puede ver, aquí estoy afuera en el parqueadero de Walgreens. Y ahorita les voy a estar compartiendo los productos que voy a comprar. Estos registered rewards los conseguí en otra Walgreens, ya que hoy fui a hacer mi compra a la tienda que me gusta comprar de comida. También se las voy a estar compartiendo de comida. Fue a la Aldi y a la Walmart.
y estos estaban a Walgreens cerquita de ahí, así que decidí a ver si me imprimían. Y sí, como puede ver, me imprimieron. Compré 4 de ellos y el otro fue el que había comprado ayer, así que tengo un total de $1. Tengo en total 6 de estos Racers Reward de $1.99. Entonces lo que hice, compré ahora otros diferentes. Compré los trolley. Y no los tengo aquí para mostrárselos, pero sí, los tengo ahí atrás en mi, en el carro. Entonces compré 4 de ellos y los pagué separados. Una de ustedes me comentó ahí que no me imprimió porque no los pagué separados, pero sí, eso no tiene que ver. Yo sí los pagué separados uno tras otro y no me imprimió, no sé por qué. Y fue en esta Walgreens que estoy ahora, y aquí me queda muy cerca de mi casa, por eso regresé aquí a esta, ya que miré algunos productos que quiero comprar. Entonces también me imprimió cuando compré estos, los dulces, me imprimió una Catalina esta de gasta 20, me regresan 5,000 en puntos. Pero también le pregunté al cajero si me podía chequear si tenía cualquier otro cupón. Ya me lo iba a tirar a la basura y le dije que me lo diera. Y de una vez le pregunté si tenía algún otro cupón ahí, y si tenía este de gasta 25, me regresan 7,000 en puntos. Así que voy a estar usando junto con mi cupón que tengo en mi cuenta de Walgreens de gasta 20, me regresan 7,000 en puntos. Así que este es el cupón que voy a usar con el que tengo en mi cuenta también, más aparte todos estos Register Rewards, para que paguen mucho menos de mi bolsillo. Y aparte también voy a usar cupones, así que vámonos a hacer mi compra. Y aquí estamos, aquí en la primera tienda, son los productos que voy a comprar. Encontré Unicorn Pour, precio regular era $19.99, con el 70 de descuento voy a pagar solamente $5.99. claro que voy a usar puntos para pagar menos, y decidí venir a esta tienda ya que en estas tiendas sí se está imprimiendo el Race Dairy World por los dulces de Trolley o los Black Forest, están a $1.99. cuando compra uno recibe el Race Dairy World de $1.99, haciéndolo totalmente gratis, así que voy a estar comprando 4 en total. Y aquí ya estamos en la segunda tienda. Estos son los productos que voy a comprar. Voy a estar comprando este producto que está a solamente 89 centavos. Y este otro todavía no estoy segura si lo voy a comprar. Voy a ver cuánto me escanea y depende de cuánto cueste. Voy a estar comprando estos dos arbolitos a solamente 59 centavos. El plateado y el dorado. Ahora vamos a seguir comprando otro producto que quería mi niña. Estos son los Bath Bombs. Son para cuando se baña uno, huelen bonito. Estos son, los eché en la tina y se deshacen solitos, están a 3.60 centavos. Ahora vamos a seguir comprando los productos que estaba planeado yo comprar con el cupón que tengo en mi aplicación de gasta 20, recibe 7,000 en puntos, más aparte el que me regaló el cajero, o más bien el que le pedí yo. Y aquí voy a comprar las pastas Crest. Estas están a 3.99, más aparte cuando compra 3 va a recibir un Register Reward de $6, y aparte tenemos un cupón de $5 en la compra en 3. Y ahora vamos a comprar los otros productos que quiero combinar con esos cupones de gasta 20, recibe 7,000 en puntos. Voy a estar comprando, quiero agarrar los Army Hammer. Voy a comprar 3 de las bolsitas de los Power Packs al mismo precio de $1.99. Y también voy a estar comprando 6 de los jabón detergente del Army Hammer, mismo precio de $1.99. Así que yo aquí los tengo aquí en mi carrito. Voy a usar 9 cupones de $1 en uno que tenía. Esto los conseguí en unas tiendas hace días, y otros también los conseguí en Family Dollar, la vez que le grabé el video de Family Dollar. Y aquí vamos a comprar el siguiente producto. Voy a comprar los productos de Aveeno. Están a compra uno, recibe el otro a mitad de precio. Por uno voy a pagar $3.99 y por el otro $1.99. Voy a usar este cupón que tengo de $5 en la compra en 2. Si usted tiene los cupones del fabricante, use eso, ya que va a pagar menos de su bolsillo. Y así que eso es todo lo que voy a estar comprando. Ahora vamos a pagar, a ver cuánto voy a estar pagando. Como puede ver aquí en la primera transacción, iban a ser $37.62. Eso fue lo del Armor Harmer, el Crest y algunos productos de Navidad.
Y después de cupones fueron solamente $13.67. Y aquí es cuando estoy regresando los productos de Crest, ya que no me imprimió el register worth de $6 ni tampoco el cupón de $5 en la compra en 13 descontó. Pero les voy a estar explicando un poquito más de mi compra cuando llegue a mi casa, así que los veré pronto. Y sí, amigas, ya regresé de la tienda de Walgreens. Estos fueron los productos que le compartí en mi video cuando les estaba grabando en la tienda. Tuve que hacer algunos cambios ya que algunos cupones nos estaban descontando, pero ahorita les explico. Esto fue en dos tiendas diferentes. Regresé a la misma tienda que sí está imprimiendo el Register Reward, así que regresé a esa. Y compré cuatro más de estos dulces. Compré ayer los Black Forest, que son las gomitas, los ositos. Estos también están imprimiendo. Esta vez compré de estos. Estos son los trolls. Están al mismo precio de $1.99. Cuando compra uno, recibe un Register Reward. $1.99. Para que reciba más de un Register Reward, tiene que pagarlos en transacciones separadas. Yo compré cuatro de ellas y recibí cuatro Register Rewards de $1.99, así que quedan totalmente gratis. Como miró al principio de mi video, les dije que yo iba a rolar estos Register Rewards a mi segunda transacción, que fueron estos productos de jabón detergente de Arm & Hammer. Más aparte, también les comenté al principio del video que iba a usar un cupón que el cajero me dio. De gasta 25 recibe 7,000 en puntos, porque en una de mis cuentas me mandaron de gasta 20 recibe 7,000 en puntos, así que yo sabía que iba a recibir 14,000 en puntos si gastaba 25. Así que eso fue lo que hice en esta transacción. Y usé esos cupones que les dije de gasta 20 y recibe 7,000 en puntos, y el otro que me dio el cajero. Así que me regresaron 14,000 en puntos. En la primera tienda, no les comenté, compré este osito que a mi niña le gusta mucho, de estos del Unicorn. Este está a $19.99 precio regular. Está ahorita $5.99. Pagué $5 en puntos, pagué solamente 99 centavos. Yo creo, un poquito más con taxes, pero salió muy barato. Después de los puntos, esto fue lo que hice en la segunda tienda. Compré 9 del jabón detergente del Arm & Hammer. Si usted miró mi video de las mejores ofertas que tenemos esta semana en la tienda de Walgreens, le compartí que tenemos el jabón detergente de Arm & Hammer a solamente $1.99. Y para esto sí es que tiene el cupón de $1, esos cupones Pillies que están en algunos productos. En estos yo los encontré en el Family Dollar cuando fui a hacerles el video ahí. Encontré esos Pillies en el jabón, que son los más grandes, así que chequeé en sus tiendas. Yo los encontré en los productos de estos, pero son los que son más grandes. Entonces compré 9 de ellos y tenía los 9 cupones. También tenía los cupones para estos. Estos son los Power Packs al mismo precio de $1.99. Y también para esta transacción, como les comenté, rolé los Register Rewards que tenía de esta, de $1.99, y usé 5 de ellos. Estos fueron 4, y el que compré ayer fueron en total de 5 Register Rewards de $1.99. Y también usé, acuérdense, la Catalina de gasta 20, recibe 7,000 en puntos, y el que tenía en mi cuenta también. En la misma transacción también compré 2 de la Sabino. Están a precio de compra uno, recibe otra mitad de precio. Está a $3.99 y a $1.99. Ay, perdón, estoy aquí tirando, haciendo un reguero. Pero sí, sale a $1.99. Usé un cupón que imprimió hace unas semanas atrás, que Walgreens me dio, de $5 en la compra en dos. $5 en la compra en dos, pero si usted tiene el cupón que salió esta semana en sus libritos de cupones de $3 en uno, use ese mejor, ya que le van a descontar $6. Yo usé ese cupón de $5, ya que mis cupones los voy a recibir yo esta mañana. Si usé ese cupón de $5, quise hacerme oferta hoy porque ya no quise esperar para compartirles. Entonces, esos fueron los únicos cupones que usé para esta transacción. Déjele, me le muestro. No, perdón, como miró en mi video, también iba a comprar la pasta Crest, que fue la oferta de compra 3. Le regresan un Register Reward de $6.
Como miró en mi video, lo tuve que regresar ya que el Register Word no me imprimió. Más aparte, el cupón digital tampoco se descontó de $5 en la compra de 3. No se descontó y yo le iba a dejar pasar así sin que funcionara el cupón de $5 en la compra en 3. Ya que yo sabía, si llama uno acá al servicio al cliente, le regresan los 5,000 en puntos. Pero sí, los tuve que regresar ya que el Register Word tampoco imprimió de $6. Así que lo que hice, como miró en mi video, lo regresé y me regresaron los $11.97, que fue el total de los productos de Crest. Y déjenme les muestro cuánto era lo que iba a pagar. Aquí incluye con la pasta de Crest, que fueron $11.97, como puede ver aquí. Y estos son todos los cupones que ya le comenté. Pagué $13.67. Mi plan era de usar puntos en esta transacción, ya que tenía el total de $25, incluyendo si se descontaba el cupón digital de $5. Aquí en este caso, como les dije, no se descontó, así que por eso no pude pagar en puntos alguno de este total. Por eso no pagué con puntos, ya que si hubiera pagado con puntos no me hubieran regresado los puntos. Pero si usted no sabía, si usted tiene el total de cupones del fabricante, al mismo total de que vaya a usar de estas, de gasta 25, si tiene $25 en cupones fabricante, puede pagar alguno, los 5,000 en puntos, que ahora Walgreens solamente nos deja usar 5,000 en puntos por cada transacción. Y si quieres saber un poquito acerca más de eso, de cómo pagar con puntos y recibir con puntos para atrás, déjeme saber en los comentarios abajo y le hago un video diferente, ya que no quiero que se haga este video más largo de lo que ya está. Entonces, sí, pagué $13.67, pero acuérdese que regresé la pasta. Me regresaron $11.97 en mi tarjeta y déjenme mostrarles cuánto me regresaron para atrás de puntos, 14,000 en puntos. Así que esta compra me vino quedando totalmente gratis y con ganancia de $12.30, que estaba súper emocionada cuando supe que me iban a quedar totalmente gratis y con ganancia de todo eso de $12.30. Porque acuérdense que regresé la pasta de Crest, me regresaron $11.97, más aparte recibí 14,000 en puntos por estos productos, que fueron todo el jabón detergente, el avino y estos dos arbolitos. Y si no les comenté, de nuevo les vuelvo a comentar, estos arbolitos están a 59 centavos. Agarré este plateado y este de oro, están a 70 de descuento. Eso fue lo que pagué junto con esta transacción. En mi segunda transacción compré estos otros adornos de Navidad. Estos están a 89 centavos. También compré estas bolitas que son para cuando uno se baña, que los pone en la tina. Estos son viene en la cajita esta, que vienen todos juntos, son a 5. Esto está a precio regular de $12, están a solamente a 3.60. Usé $4 en puntos en esta transacción y pagué solamente 86 centavos de mi bolsillo. Así que ahora sí, eso es todo por este video. Si tiene alguna pregunta, no duden en comentar. Y los veré en mi próximo video. Adiós.